Gentlemen, what do you say we do a little hard training today? Let's work on our shooting from range this morning. Power and precision from outside the box. Come on, let's get the lead out of your boots. Did I miss a meeting with the gaffer or something? You lot were cutting corners out there today. Buenas tardes a todos y así también Paco González. Buenas Manolo, hola a todos. Llega la hora del Arsenal, que va a tratar de derrotar al Hull City. Paco, no sé si antes el Emirates Stadium acabará dando tantas noches de gloria al Arsenal como su campo anterior. Habrá que esperar y ver si el Arsenal consigue montar un equipo como aquel de Henry, de Sés y demás. Pero hace unos añitos que ha vuelto a ganar las copas, por lo menos. Pueden ver sobreimpresionada la alineación del Arsenal. Paco, me acabo de dar cuenta que estos hombres van a jugar con una táctica poco habitual. Saldrán al campo con un 4-5-1. La verdad es que... ¡Maloney! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Toma ya! ¡Vaya gol! Primer tiro a puerta y en boca. No está mal el porcentaje de acierto. Inaugura el marcador con este 1-0. El balón queda suelto. Ley de la ventaja. Falta en los primeros momentos del partido. Monreal. Atención, que su posición empieza a ser peligrosa. El centro era un churro y pierden la posesión. Se le va muy bien el defensa. Saque muy... De Bucci. El balón queda suelto tras esa entrada. Hunter corre con el balón. La pelota va al área con peligro. El centro no se concreta en nada. Monreal. De Bucci. Consigue robarle el balón, pero no puede controlarlo. La jugada acaba pronto y toca volver a presionar. Chamberlain. Vaya jugada, podría ser peligrosa. ¡Ole! ¡Ole y ole! Y esto no es una corrida de toros, es un partido de fútbol. De Bucci. Esperan con paciencia que se produzca un fallo defensivo. Corta. Nada, hombre, González. El equipo contrario logra interceptar el balón y ahora debe replegarse. Bernard. Ha hecho que pierda el balón tras esa entrada. Coquelin. Mertesacker. Chamberlain. Ozil controla el esférico. Una gran entrada y se hace con el control de la pelota. El pase no llega a su destino. Podría haber una buena ocasión. El portero va a buscar el balón para sacar. Hunter ha demostrado ser un jugador muy agradecido. Se ve que tiene
en gran estima su técnico. Sí, Manolo, y su entrenador a él lo mismo. Es Novagrad. Philippe Bernard. Coquelin. No consigue apoderarse de la pelota. Está en disposición. Venga, todos hacia adelante como los... Alex Hunter. Debuchy. 120 segundos más por delante es el tiempo añadido. 2-2. Ni uno más, ni uno menos. 120 segundos por delante. El árbitro señala la conclusión de la primera mitad con... El árbitro pita el comienzo de la segunda parte en el Emirates Stadium y se respira máxima tensión. Coquelin. Estaban esforzándose para recuperar la posesión y lo han hecho. Lili. Buena arrancada de Hunter. En momentos así hay que quitarse el sombrero y disfrutar. Ahí está el técnico local, ya ha ordenado despojarse del chándal a varios jugadores y estamos a la espera de que el árbitro decida el momento del cambio. Lili. Intercepta el balón, mete el saque. Alexis. Monreal. Alexis con el balón. Llega para interceptar. La pelota queda libre y la pierden. Combina con Ozil. La ocasión está ahí. Alex Hunter. Maloney. Siguen moviendo muy bien la pelota. Está merodeando el área rival en busca de huecos. No consiguen parar. Maloney. El colegiado anula el tanto a distancia de su juego de línea por fuera de juego. Cada vez más cerca de la portería rival. Se les agotan las ideas, amigo González. Iban a buscar el gol como sea. O eso entiendo yo por los movimientos que observo en el campo. Tienen poca confianza en el centro del campo porque el entrenador les ha dicho que vayan todos arriba y manden el balón al área lo antes posible. Consiguen resolver la situación sacando el balón por la línea de fondo, por tanto, córner. Se la va a jugar. Desvía la pelota. Recupera el Arsenal. Entra en zona peligrosa. Busca Ozil con ese balón. Es Novagrad. El balón ha salido y tendrán que sacar de banda. Alexis con el balón. Mueve bien el balón esperando a que se produzca un hueco en la defensa. El equipo local se prepara para hacer un cambio que se producirá en cuanto al colegiado haga sonar su silbato. Entra en zona de peligro. Tocan y vuelven a tocar y la vuelven a pedir. El arquero atrapa el balón sin problemas. Yo cuento 8 minutos más de partido, González.
El Arsenal sigue por detrás en el marcador y el partido se acerca a su fin, pero el público no se conforma. ¿Cómo animan, Manolo? El Emirates está empujando a tope a los suyos y eso puede hacer que reaccionen. Hunter con la pelota. Se la ha quitado de los pies, pero no consigue controlarla. Hunter. La jugada lleva peligro. Balón al área. Que viene el chicharro. No lo ha puesto entre los tres palos. Pero no ha tirado mal. Ahí tenemos los datos de posesión. La cosa está muy repartida. Mucha igualdad entre los dos equipos. Eso está bien. Que ninguno de los dos se anule con el juego del otro. 60 segundos para que se cumpla el tiempo. Se queman por tanto los últimos. El árbitro señala al final del encuentro que termina con 1-0. ¿Cómo?